Como Habilidades para la Vida es el nombre que recibe un programa consistente en juegos para fomentar el trabajo en equipo, actividad que es aplicada por profesionales de Junaev en el establecimiento educacional Pedro Pablo Lemaître. Fue justamente uno de estos juegos donde 8 alumnos de séptimo básico resultaron con quemaduras producto que habían sido amarrados con una cuerda para realizar una actividad grupal. La compañera estaba ahí, estaba casi llorando, diciendo que paren. Y nuestros compañeros seguían avanzando y más le dolía a ella. El director del establecimiento explicó que ante la situación ocurrida, la primera medida aplicada como parte del protocolo fue comunicar lo ocurrido a los apoderados. Bueno, 8 niños fueron por precaución enviados al hospital debido a una actividad que realizó Junaev en conjunto con la empresa MBS, que está dentro de un convenio marco. Donde profesionales de ellos más la supervisión de Junaep y también de nuestros profesores se hacen actividades recreativas con el fomentando el trabajo en equipo. Y lamentablemente se utilizó una cuerda que obviamente con la presión del grupo, de los niños, llevó a que algunos de ellos se rasmillaron, quedaron con alguna contusión leve, pero por precaución y como indica el protocolo, tuvimos que derivarlo, llamar a los papás que ellos mismos lo revisen también, para que ellas puedan constatar si había alguna lesión superficial, y aunque no haya una lesión superficial, también es importante que lo pueda ver algún médico que estaba en el hospital. En el hospital, la mayoría de los alumnos fueron enviados a sus casas con licencia. Según explicaron algunos apoderados, fuera de cámara, los alumnos sufrieron quemaduras por la fricción de la cuerda en la cintura y en algunos casos en brazos y manos. Dos de ellos contaron su versión de lo ocurrido. Nos formamos un grupo de 10 y la tía la había elegido. Y nos dijo que nos coloquemos súper juntos y que nos empezó a amarrar la soga por alrededor de nuestras caderas. Okay. Y la amarró súper fuerte porque de repente queríamos tratar de soltarla y no había nada. Y ahí teníamos que reventar los globos y era una bolsa de puro globo y teníamos que reventarlo todo. Y el que primero lo reventaba, ganaba. Y nosotros no teníamos coordinación. Entonces, al momento en que uno corría, el otro iba caminando. Entonces la soga se iba tensando y nos apretaba. Éramos 8 y se cayeron 2 chicos. Que esos 2 chicos, hay una chica que la pisaron y que ella llorando, la tía, y nosotros diciéndole que la tía que nos queríamos jugar ese juego y la tía riéndose y diciendo que sigamos. Nosotros los que quedaron lastimados fueron 12, pero resulta que aquí los que vinieron fueron 4 y cuando fueron a hablar allá al colegio dijeron que eran 8. Los alumnos dijeron que los adultos responsables de la actividad no midieron las consecuencias. Habían niños llorando y solo se limitaron a seguir filmando con un celular lo ocurrido.